Buenas tardes, saludos. Estamos probando por aquí Facebook. ¿Quiénes me escuchan? Saludos a Alessi Medina, que está por ahí conectado. Mi gente fiel, saludos a todos. Saludos, Alessi. Aquí estamos, el día libre hoy, viendo un poquito de las noticias, viendo un poquito de lo que está pasando en algunas partes del mundo, ¿verdad? Cómo están sucediendo cosas extrañas. Y es que estas cosas hay que hablarlas. Bueno, déjame bajar la voz. Tengo una área aquí que no puedo hablar muy duro. Saludos, estamos bien, gracias a Dios. Estamos acá viviendo en el estado de la Florida, en la ciudad de Fort Myers. Estamos dando servicio con Uber y con Lyft, pero también hago viajes privados. Y pues, de vez en cuando estamos trabajando las comunicaciones. Desde acá, con lo de Emergencias PR, que fue la corporación que este servidor fundó. Y queremos aclarar algo. Emergencias PR nació en el corazón de este servidor en el 2016. Hoy en día hay otros grupos que están llevando esta misión, porque en verdad que esto es una misión. Están bien activos, así que felicitamos a esos grupos que están haciendo esa labor de comunicaciones. Que otros grupos que se llaman diferentes y están, algunos están inscritos en el Departamento de Estado y otros no. Pero por lo menos los que están inscritos en el Departamento de Estado, esos son los que yo apoyo y ayudo a los compañeros en las comunicaciones. Yo digo que la comunicación, vuelvo y repito, como otras veces he dicho, la comunicación es algo bien primordial, bien importante. Así que estoy posando aquí mi pulserita nueva. También vendo pulseras. Así que el que quiera una pulsera para caballeros, damas, niñas. Así que pulseras de G-Star PR. Volvimos otra vez a seguir creando las pulseras G-Star PR, mi esposa y yo. Así que tenemos pulseras bien bonitas. Esta pulsera está brutal. Mira, para allá salgo de uno de una cosa y termino en otra. Anyway, ya ustedes saben. Así que bien importante las comunicaciones, mi gente, bien importante. Emergencias PR, cuando nosotros estuvimos trabajando en el huracán María y en diferentes escenarios en Puerto Rico, yo siempre recalqué que la aplicación, yo no la creé, eso la creó unas personas en Estados Unidos, pero yo creé unos canales, unas configuraciones bajo la aplicación de Sello. Sello, así que todo el mundo baja el Sello, yo creé un canal que lo pueden buscar en la aplicación. Yo envié el enlace ahorita por ahí por Facebook, les voy a escribir el nombre por aquí. Bajen la aplicación de Sello es como WhatsApp. Es más, yo diría mejor que WhatsApp. ¿Por qué? Porque se comunican más rápido. Con solamente hundir un PTT en la pantalla del teléfono se comunica. Y mucha gente dirá, pero es que esa aplicación de Sello, eso es para paramédicos. No, la aplicación de Sello, de Sello, que yo fui que di a conocer con Emergencias PR en Puerto Rico, eso. Pues muchos desconocían, yo me puse a inventar ahí y la encontré. Esa aplicación ayuda en las comunicaciones para todo, para el trabajo, para con su familia, con su esposa, con su esposo. Así que bajen la aplicación de Sello, que es tremenda herramienta, no se van a arrepentir. Es bien fácil buscarlo donde tú bajas las aplicaciones de tu teléfono, vas a poner la palabra Sello, como la que yo puse por aquí casi ahora. La bajan, van a escribir el nombre de Emergencias PR Informa. ¿Por qué? Porque por ahí se pasan información, se van a estar pasando algunas charlas, se van a estar pasando alguna información de lo que está sucediendo en Carolina del Norte, allá más arriba, cerca de Boston. Me dicen que hubo una explosión de gas y están desalojando miles de personas. Y sé que muchos puertorriqueños tenemos familiares allá. Y esa herramienta de Sello es buena, una buena comunicación, siempre y cuando tengan internet, ¿verdad? Y así pueden mantenerse en contacto. No estar llamando por teléfono. A veces es mejor utilizar la aplicación de Sello que estar llamando por teléfono. A veces una llamada por teléfono nos puede costar muchas cosas, hasta la vida, por si no sabía. Usted no se ha puesto a pensar, voy a coger el teléfono, voy a hacer una llamada a tal persona, y en lo que usted llama no es lo mismo que usted abre la aplicación en el celular, un DPTT en la pantalla y ya está hablando como si fuera un radio, en vivo, al instante, en segundos. Mucha gente borraron la aplicación de Sello, pero otras personas sí le han dado uso a la aplicación. Así que después voy a estar explicando un poquito más de lo que trabaja la aplicación, que tengo mucha gente que me ha preguntado cómo trabaja la aplicación. Estaremos informando más adelante sobre la misma y el funcionamiento de la aplicación y demás.
Así que buenas tardes a todos y Dios me los bendiga mucho.